están. Me encanta, Maricel. Bienvenida. Y bueno, Maricel, cuéntanos de ti, qué haces, quién eres, quién es Maricel Méndez. Ok. Empezamos por, siempre he estado en el mundo de las comunicaciones. Fue lo que estudié, fue mi pasión. He estado en áreas de periodismo, de publicidad, de relaciones públicas, eventos, en todo. Ahora en la parte digital. Evolucionando cada día, creciendo cada día, porque en verdad de lo que nosotros aprendimos a lo que es hoy, no es. Soy socia en una agencia de comunicaciones hace ya de 17 años, que yo oyéndolas a todas hablando, es que bueno, yo soy como un complementito porque lo mío no era como un nuevo emprendimiento, en verdad era como quien dice, refrescar o reaprender muchas cosas. O sea, cuando nosotras empezamos a trabajar, las comunicaciones eran brochures, volantes, afiches, ese tipo de cosas. Increíble. ¿Verdad? Increíble. Sí, no, ahora como todo es tan inmediato a través de, bueno, las redes, todo el mundo es periodista, todo el mundo es reportero, todo el mundo filma, todo el mundo todo, la información la quieres ya. La dinámica ha cambiado muchísimo. Antes, bueno, en los inicios de nosotros, de las redes, ni se diga, eso no, ni era. Si acaso creo que Facebook medio que existía por ahí, pero era para poner los álbumes a familiares y demás, pero no como ahora, ¿no? Entonces, este camino para mí ha sido de mucha enseñanza porque, primero, uno no puede dar nada por hecho, o porque es así, se va a mantener así. Porque no se va a mantener así. O sea, nosotras lo hemos vivido. Cuando empezamos la empresa, imagínate, nuestra idea era crear como una agencia de marketing para personas o clientes que de repente no fueran tan grandes para tener un departamento de marketing per se, o que de repente tuvieran proyectos que su departamento de marketing se le quedara corto. Ese fue el business plan, pensadísimo, madrugadísimo, trasnochadísimo, y al final de cuentas terminó siendo otra cosa. Entonces, una enseñanza muy grande para mí es la estar dispuestos a escuchar, estar dispuestos a cambiar y estar conscientes que si no lo hacemos, pues nos vamos a quedar por fuera. Nosotros empezamos asesorando marketing, pero entonces, bueno, vamos a hacer un volanteo, imagínate. Vamos a hacer un volanteo. ¿Sí? Y el cliente dice, ay, pero ¿por qué no nos hacen ustedes el volanteo también? Porque voy a tener que llamar a otro proveedor. Bueno, vamos a hacer el volanteo, pues, o sea, no importa. Y así nos fuimos de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, hasta tener, pues, todos los servicios, como se le llamaba antes, el 360, o todos los huevos en la misma canasta, y nos tocó aprender muchísimo, ¿no? Ahora con la pandemia, pues, de nuevo, porque los eventos que eran fuertes, importantes, pues, han estado sumamente afectados con esto, entonces hemos tenido que aprender, bueno, hay eventos virtuales, hay eventos híbridos, hay serie de eventos chiquititos, ya no puedo hacer un evento grande. Entonces, imagínate, yo tengo 49 años, ojo, que siempre estamos a tiempo para hacer cosas. Y ahora yo estoy reaprendiendo muchísimas cosas que técnicamente ya yo me sabía. Entonces, para mí eso ha sido pues una gran enseñanza, el tema de la alineación también, que es algo que he aprendido últimamente, porque es completamente cierto, o sea, ustedes no saben, te vas a dar cuenta cuando ya ves el concepto, Dios mío, este amigo mío, con razón, esta relación es como forzada, como dura, como dramática, como que me desgasto con cada vez que estoy con él en vez de llenarme de energía, que debería ser lo que pase, o con este cliente, o con este colaborador. Entonces, nosotros somos de la escuela, bueno, más yo que soy un poquito mayor, que las cosas había que hacerlas porque sí, o sea, tienes que atravesar la pared, tienes que matar a otra persona, pero tú vas para allá y allá vas. Y definitivamente, wow, es duro, es muy duro ese cambio, sí. Porque me doy cuenta que es totalmente errado, pero bueno, son muchos años, nuestros padres fueron así, fueron educados así también, y si no lo hacías, no estabas dando lo suficiente, o tu trabajo era mediocre, o tú misma te,
autocastigabas de que, chuleta, fui floja, no di mi milla extra y perdí el negocio o perdí el cliente. Por algo es, o sea, por algo es, por algo pasa, y me he dado cuenta ahora que definitivamente cuando las cosas están alineadas fluyen sin ser tan difíciles, porque, o sea, yo tenía hasta una frase que yo decía, cónchale, pero, o sea, ¿esto por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Wow. ¿Por qué es tan duro? Y entonces la otra frase, aunque yo me contestaba, ah, bueno, pero eso no me va a ganar a mí. No, yo le voy a ganar a eso. Y eso, me doy cuenta, esa relación forzada, esa desgaste energético, por lo menos yo sí soy testimonio que a mí me afectó mi salud física. O sea, wow, o sea, tal cual, para que así en números básicos, para que ustedes lo escuchen, en un periodo de 5 años, a mí me operaron 5 veces de diferentes cosas, no relacionadas. Y encima me dio varicela, y encima me dio septicemia. Todo en un periodo de 5 años. Y es que esto, wow, esto, tu cuerpo. Esto no, el, no, mi cuerpo estaba, o sea, era de que, o sea, por favor, dame un break, o sea, de verdad ya no puedo, y eran todas estas luchas internas y estas forzar de situaciones y forzar de relaciones y de proyectos que a la hora de la hora no eran lo que tenían que ser. Entonces, ya que lo veo desde otra perspectiva, sí me doy cuenta, los que sí se alinean, es obvio, es como que obvio, todo fluye, ponte que es una relación comercial, o sea, no hay un regateo o una injusticia, porque la injusticia es un tema muy fuerte que de verdad despierta muchos sentimientos. Y luego te das cuenta como en otras cosas, pues todo fluye, el proyecto fluye y tú sientes hasta como que, guau, me salió facilito. O sea, no me tuve que matar, no me tuve que trasnochar, no tuve que coger rabia y todo salió bien. Entonces ahora viene la parte de desaprender de que eso está bien, ¿no? Porque wow, en nuestro cassette anterior era, no, es que no puede ser que no hayas hecho esfuerzo. Es que si no hay dolor, no hay ganancia. O sea, no pain, no gain. Esa es un poco como nos han educado a nuestras generaciones. Y si no es difícil y si no cuesta trabajo, no hay satisfacción. Eso yo lo tenía aquí grabado. Pero todavía estoy trabajando en eso. O sea, no es fácil, son muchos años, son muchas mañas aprendidas que tampoco de un día para otro se van a quitar, ¿no? Pero para mí la alineación y la energía también, darme cuenta cuando tengo energía, darme cuenta de los ciclos en el mes, que no necesariamente es el ciclo menstrual femenino, porque no lo es. O sea, sí lo es, pero también tiene otros componentes, ¿no? Definitivamente entenderte de que no todos los días tú eres igual, no todos los días tienes la claridad mental, no todos los días tienes la energía de ejecutar muchas cosas. Hay días que son mejores para planear, hay días que son mejores para ejecutar, hay días que son donde la creatividad fluye mucho más fácil. Que si yo me obligo a que tengo que ponte a escribir algo en un día que la creatividad no está alineada, me va a costar muchísimo, puede que lo saquen, pero me va a costar muchísimo hacerlo, ¿no? Entonces, entender eso y entender y aceptar que mi cuerpo y mi mente necesitan, o sea, a veces necesitan descansar y punto, o sea, no hay necesidad. No te cuesta a veces, ¿no? Porque yo sé que tú vienes de una programación y, como tú dices, de una generación que era trabaja, el que más trabaja gana, el que más, hay que darle duro y fuerte, ¿no? El que más da, y tú vienes de esa programación. Y ahora es como que, ok, alineación, ciclo, energía, ¿qué? Exacto. O sea, para mí fue como, porque definitivamente cuando tu cuerpo no está apto, ya tú lo sabes, porque tu cuerpo te lo dice. El problema es que no lo queremos oír o no lo creemos. Igual que la intuición un poquito, pero ese es otro tema, ¿no? Que es energético también. Pero a veces, y lo hemos hablado, a mí me cayó el cuara, como decimos aquí, que tu cuerpo, si necesita descansar, necesita descansar, y tu mente necesita descansar, y no pienses de que, wow, pero es que estas horas que estoy descansando, las estoy dejando de
aplicar a mi proyecto o a mi negocio o a lo que sea. No, cuando termines de descansar y tu cuerpo ya está óptimo, así va a salir. O sea, eso me ha pasado también. O sea, no es que perdiste esas horas, como que invertiste esas horas en tu bienestar. Y luego las cosas fluyeron sin mayor estrés. Y al final a lo mejor hubieras terminado a la misma hora que si te hubieras forzado a hacerlo cuando tu cuerpo no estaba apto para eso. Entonces, es un poquito escucharse. Eso a mí me ha costado mucho. Escuchar mi cuerpo, escucharme a mí misma. Que mi cuerpo, ¿qué necesita? Mi mente, ¿qué necesita? Ahorita estoy trabajando mucho en tema de alimentos, porque de verdad que también es verídico. Hay alimentos que te ayudan, hay alimentos que no te ayudan, que a lo mejor los has comido toda la vida. Y no te das ni cuenta. Y no te das ni cuenta porque es la costumbre. Si, oye, desde chiquita a mí me daban esto en el almuerzo, ¿por qué ahora no lo voy a comer? Es cuestión de oírse e ir probando. Esto lo comí, me sentí bien, me sentí con energía, o lo comí, me sentí pesada, me sentí con sueño, no me está aportando, este alimento no me está aportando, no es adecuado para mi tipo de cuerpo, para mi organismo, ¿no? Pero bueno, ese es otro capítulo diferente, pero para mí todo va alineado, ¿no? Todo va alineado con el tema del bienestar, que suena que me estoy yendo un poquito como que holística bienestar, pero es que sin ese bienestar no viene la abundancia, no viene la abundancia como la hemos conversado, o sea, de algo que fluye. Mujeres con flow, no viene la abundancia con alineación, no viene la abundancia con energía, no es un ganar-ganar en las relaciones. Entonces, como quien dice, tenemos que cuidar un poquito esto o ponerle un poquito de cariño a esta parte, que para mí fue como una revelación, porque eso no importaba o no era tomado en cuenta en absoluto en nada de lo que era desempeño o hacer negocios, o comunicarse, que bueno, es mi negocio también. Ahí entro en otra faceta un poquito, porque no solamente estamos haciendo negocios comerciales, una transacción comercial, o sea, yo tengo que conectarme contigo para realmente poder comunicar lo que tú quieres que tu cliente ideal reciba y que accione. Entonces, también lo vi por ese sentido. Porque tiene todo que ver. Yo cómo voy a comunicar para vender algún producto, un servicio, si no estamos conectados o no estamos alineados. O sea, se va a ver totalmente falso, no va a ser recibido de buena forma por la persona a la cual le queremos llegar. Total. Entonces, fue otra cosa como que descubrí que con cada cliente que trabajo yo tengo como que ver cómo me alineo. O sea, si es que estamos alineados, ¿no? Porque tampoco podemos forzar, que era lo que hablamos hace un rato, y que realmente no sean, la práctica de la comunicación no sea tan teórica, sino que sea algo mucho más profundo, buscando conectarme, digamos, la energía de lo que yo tengo, lo que yo voy a vender mi producto, con mi emprendimiento, con lo que he soñado, con lo que está alineado conmigo, cómo lo conecto con mi cliente alineado conmigo también. Total. Maricel, para las personas que nos estén escuchando, viendo hoy, ¿okay? Y puede ser que vengan, digamos que vienen de una mentalidad de hay que trabajar duro, vienen de años, como tú dijiste, ¿no? Esa vieja época que el mercadeo comunicacional era totalmente diferente a lo que es hoy. ¿Qué recomendación o qué tip le puedes dar como para empezar este camino, como tú, ¿no? De alineación, de flow, de sentirse bien y todo lo demás. Bueno, para mí, yo creo que lo que fue drástico total fue como escucharme a mí misma. Fue escucharme a mí misma porque en el otro esquema, por cumplir, por trabajar, por lo que sea, la esencia de la persona queda totalmente anulada. O sea, tú no cuentas absolutamente para nada en esta ecuación. Tú eres una herramienta para que esto suceda, pero tú no importa. Entonces, para mí, me ha permitido darme cuenta de temas que realmente me molestaban o situaciones que me molestaban. Me ha permitido poner límites en algunas cosas que realmente me afectaban, que es muy difícil contestar el teléfono. O sea, somos esclavos del WhatsApp permanentemente y los clientes estaban... Increíble. Yo sé que tú y yo hemos hablado de eso del WhatsApp, ¿no? Como que los límites y cuidar nuestra energía.
Exacto, cuidar nuestra energía, porque realmente, o sea, se lo prometo, hay personas, hay situaciones que te drenan la energía, te la drenan, y recargarte es, o sea, es un trabajo, ¿no? Es un trabajo para que tú, para tú poder seguir. Entonces esas cosas las, hay que evitarlas, o hay que ver de qué manera se le da la vuelta, porque digo, ahora es que tampoco vamos a afrontar responsabilidades, porque esa no es la idea, no es el mensaje es cómo yo afronto las responsabilidades o las personas o los clientes o los productos o los servicios o la empresa de una manera que sea sana para mí, sana para mí. Entonces, eso de ponernos a nosotros de primero también nos cuesta mucho, muchísimo. Uf, ¿cómo nos cuesta eso, Maricel? Sí, entonces si no nos ponemos... ¿Qué recomendación das, no? ¿Cómo nos ponemos primero? Yo todavía, es como que, Sherina, alineación, y es que lo enseño. Sí, yo trato, todavía no te digo que lo manejo perfectamente porque no, porque son hábitos como muy arraigados. Muy programado. Sí. Pero yo trato de hacerme como un horario de las cosas y trato de cumplirlo. Obviamente si hay un imprevisto o algo, pero o sea, sí trato de sacar tiempo para actividad física que lo había dejado como que totalmente de lado, para temas motivacionales para mí. Escuchar de repente un podcast, un video, algo que me dé un mensaje positivo, que me ayude. Eso lo estoy haciendo todos los días, y de verdad que me sirve. Meditación es fantástico, pero o sea, yo todavía no he logrado la disciplina como para que todos los días me paro a las 5 y a las 5 y 5 medito. O sea, todavía eso no lo he logrado, pero ahí voy, porque digo, todo es un camino, nada se soluciona de ya para allá, ni de hoy para mañana, y mucho menos cosas que tienen tantos años de ser, ¿no? Entonces, eso a mí me ayudó a yo primero y a escucharme, me duele esto, me siento cansada, me siento confiada. Y confiar en lo que escucha, porque puedes escuchar, pero si no le haces caso, es como si no escuchaste nada. Totalmente, totalmente. Yo era una de las primeras de que yo no hacía caso a nada de mi cuerpo o de mi mente, porque yo estaba ocupada en otras cosas, o sea, eso no era prioridad, eso no era importante, pero es al revés, es al revés. Sí, no termina lo que ibas a decir. No, que es totalmente al revés, el bienestar personal es primero que el resto. Y en verdad ese es el camino a la abundancia de todo, no solamente económica, a la abundancia de felicidad, de vida en familia, de salud mental, de salud física y demás. Entonces, las cosas estaban como al revés, o sea, literal. Total. Maricel, ahora, sé que tienes un regalito para todas hoy. Cuéntanos de tu regalito y chicas, voy a dejar el regalito de Maricel aquí en los comentarios. Igual si estás escuchando, viendo este video o en podcast, vas a poder ver en descripción pues toda la información de Maricel. Sí, bueno, yo les hice un pequeño workbook para ponerlas a trabajar un poquito relacionado a la parte de comunicación con tu cliente alineado. Porque yo sé que muchas de las emprendedoras que ya arrancaron o que van a querer arrancar o que van a arrancar más adelante, vendan lo que vendan, tienen que comunicarlo. O sea, no hay negocio que no te necesites comunicar si realmente lo quieres crecer, ¿no? Entonces, allí es un poquito como, después yo misma estaba como confundida, porque era como que workbook, pero reflexión. Están mezcladas las dos, y es un poco como que te va a hacer pensar quién es este cliente ideal, que muchas veces en los libros el cliente ideal es una cosa, pero el cliente alineado ideal es otra cosa diferente. Entonces, para ese cliente que tú estás haciendo tu emprendimiento, definitivamente tu producto o servicio pensado en la necesidad del cliente, pero aquí hay algo también que tienes que pensar y es, para tú sentirte realmente alineada con tu emprendimiento, no puede ser algo que es totalmente ajeno a ti. Ay, es que eso es lo que quiere mi cliente ideal, pero en verdad eso yo no sé qué, eso nada que ver, o sea, no me inspira nada. No puede ser, de partida, tu emprendimiento, tu producto, tu servicio, lo que sea, tiene que estar alineado contigo. Entonces, ahí hay un poquito de preguntitas para que contesten, están los cinco pasos, por decirlo así, y es para que piensen un poquito en esas cosas.
Contemplen, contemplen, chicas, me encanta. Sigan a Maricel, vean el regalito que les dio. Maricel, ¿dónde te pueden seguir? Ok, en Instagram yo estoy como Maricel Méndez, Maricel con C, y la agencia se llama Plataforma Marketing, todo pegado, donde ahí pues podrán ver todas las cosas que hacemos y que hemos hecho. Imagínense, 17 años, hay un camino muy largo recorrido. Y seguimos haciendo, en diferentes modalidades, seguimos haciendo, adaptándonos a los cambios, que es difícil, pero hay que hacerlo. Parte del proceso. Pero bueno, Maricel, muchísimas gracias por compartir hoy, por todo lo que nos has compartido. De verdad que siento que el tiempo está volando, estoy como que wow. Hola. Increíble, siento que pasó 2 minutos y dije, ok, ya, el tiempo. No, muchísimas gracias, Maricel. Y chicas, síguenla, búsquenla, contáctenla, una mujer increíble. Yo he visto cómo, yo creo que es tan poderoso ver cómo tú has, no sé, como que vivido todos estos conceptos y lo estás viviendo. Y eso me parece tan increíble. Así que muchísimas gracias por compartir hoy. A ti, Sherina, y bueno, a toda tu comunidad, muchas gracias por escuchar. Claro que sí.